En este video aprenderás cómo hacer curvo un texto en PowerPoint. De esa forma podrás fácilmente curvar o arquear cualquier texto en tus diapositivas de PowerPoint. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en PowerPoint y lo primero que vamos a hacer es agregar, es insertar el texto el cual pensamos hacer curvo. Y para ello nos vamos a dirigir al menú insertar, presionamos en insertar. Y después vamos a presionar donde dice cuadro de texto, ahí donde estoy señalando, haces clic ahí. Seguidamente haces clic en la diapositiva en cualquier parte. Y ahora escribes el texto, lo que tú quieras. Seguidamente, si deseas, puedes aumentar el tamaño de la letra, cambiar la fuente, entre otras cosas. Para ello, primero debes de seleccionar este cuadro en el cual está el texto, haces clic en el cuadro. Y después en la parte superior puedes elegir ahora sí la letra que tú quieras. Y también el tamaño que tú quieras. Para este caso voy a dar el tamaño de 25. A la vez también lo voy a colocar en negrita. Y si deseas también puedes cambiar el color de la letra. Para ello presionas en este botón en el cual me estoy situando, haces clic ahí y eliges el color que tú quieras. Una vez hecho eso, ahora nos vamos a dirigir a la pestaña llamada formato de forma, donde estoy señalando, haces clic ahí. Y debajo vas a presionar donde dice efectos de texto, haces clic ahí. Y te vas a situar donde dice transformar. Y aquí vas a elegir donde dice círculo. Repito, presionas en círculo ahí donde estoy ubicándome. Seguidamente en la parte superior derecha, aquí donde dice tamaño, vas a poner el mismo alto y el mismo ancho. Vamos a empezar con 15. Te sugiero colocar 15 de alto. Y aquí en ancho vamos a colocar también 15. Y en este momento nuestro texto ya tiene la forma curva o arqueada. Quizás no se nota tanto y es debido a que el texto, a que el tamaño de la fuente está muy pequeña. Por lo cual vamos a aumentar el tamaño. Seleccionamos el texto, seleccionamos el recuadro. Después nos vamos al menú inicio. Y voy a darle el tamaño de 50. Ahora voy a subir el cuadro un poco más arriba. Y a la vez lo que vamos a hacer ahora es girar el texto. Para ello te vas a situar en este pequeño símbolo donde me estoy situando, ahí donde estoy señalando, haces clic ahí sin soltar y ahora simplemente vas girando. En este caso estoy girando hacia la izquierda y soltamos. Voy a hacerlo de nuevo para girar un poco más a la izquierda, hacemos clic ahí y giro a la izquierda y suelto. Creo que un poco más y suelto. Adicionalmente lo que voy a hacer es aumentar un poco la fuente, voy a colocarle fuente tamaño 53. Creo que un poco más. Vamos probando hasta que quede todo totalmente de forma circular, todo el texto. Voy a colocarle a ver 57. Por cierto, y otra cosa que puedes hacer fácilmente es aumentar o disminuir el tamaño del círculo. Para ello vas a mantener presionada la tecla Shift en tu teclado. Repito, mantienes presionada la tecla Shift en tu teclado y después te sitúas en estos círculos blancos. Si te fijas, a la izquierda y a la derecha están estos pequeños círculos blancos. En cualquiera de ellos, simplemente arrastras y sueltas para ir aumentando o disminuyendo el tamaño. Y otra cosa que acostumbro hacer para quitar el espacio entre letras es presionar en este botón en el cual me estoy situando, haces clic ahí y eliges estrecho. Y después puedes aumentar o disminuir el tamaño de la letra a tu gusto. Voy a darle a ver 60 hasta obtener el círculo deseado. A ver, voy a darle tamaño 65. Tienes que ir probando hasta conseguir el tamaño deseado. A ver, 68. Creo que con ese tamaño me quedo. Pero si te fijas, para mi caso, el texto aquí debajo sobresale un poco de la diapositiva, por lo cual voy a reducir un poco su tamaño. Seleccionamos el recuadro, presionamos la tecla Shift en nuestro teclado y después hacemos clic en cualquiera de estos círculos para disminuir el tamaño. Lo que estoy haciendo es simplemente reducir el tamaño, presionamos la tecla Shift y ahora en el círculo blanco reducimos el tamaño, arrastramos y soltamos. Y con eso prácticamente hemos terminado de hacer curvo este texto. Y tal como has visto, es muy sencillo hacer esto. Entonces de aquí en adelante eso sería todo lo que tendrías que hacer para arquear un texto en PowerPoint. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de PowerPoint, te invitamos a participar de nuestro curso completo de PowerPoint, el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video te dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo hacer curvo un texto en PowerPoint. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales.
Asimismo, no olvides suscribirte, es gratuito, y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vázquez.